El pasado fin de semana, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en operativo realizado en la carretera Sucre-Santa Cruz, incautó cajas de cocaína. En el operativo se detuvo una persona de sexo femenino. En los buzones se encontró 14 cajas de cartón, forradas con nylon, que estaba yendo como encomienda a la ciudad de Santa Cruz. Se preguntó a quién pertenecía y se pudo identificar a una señora, quien sería la propietaria de la encomienda en este caso, y las cajas de cartón, que responde al nombre de iniciales NDP. Inmediatamente se procede a la apertura de las cajas de cartón, y en el interior encontramos bisagras, y en las bisagras hemos logrado descubrir que se encontraba sustancia controlada, clorhidrato de cocaína, siendo inmediatamente esta señora aprehendida